bienvenidos a mi blog. Yo soy Cristal. Para las personas que van llegando, muchas gracias por llegar y suscribirse si es que ya lo hicieron. Y si no, los invito a que se suscriban a mi canal. Y para los que ya están suscritos, muchas gracias por darle click al video. El día de hoy, planes no tenemos para salir, pero sí queremos salir. No sabemos a dónde todavía. Así que yo por lo pronto me voy a maquillar. Estoy utilizando este desmaquillante que es de Garnier. Desmaquilla, limpia y tonifica. Es para el rostro, labios y ojos. Tengo ya mucho tiempo utilizando este desmaquillante y la verdad me ha salido muy muy bueno. Se siente bien a gusto la piel después de que te la desmaquillas. Así que hasta ahorita pues no la he soltado para nada. Sí. Bienvenidos al blog de Nayeli. De Cristal. Ah, no, el blog de Cristal. Oigan, pues nosotros vamos a ir a Walmart y yo no sé por qué. ¿Por qué vas tan guapo? Mira nomás. Pero vas muy de camisa. Si nada más vamos a Walmart. Ya sé. No, está bien. Y Renata, allá con la puerta abierta, que se metan los zancudos, ¿verdad Renata? ¿Verdad que sí? Ok, dice que está viendo videos. Bueno, pues me voy subiendo al carro, ¿eh? ¡Ah, hoy toca bocho! No me acordaba. Oye, también llevo un chico de cosas. ¿Qué? ¿Tú también llevas cosas? Llevo un vestido. Ah, ¿y dónde vamos a meter las cosas? Te voy a ganar el lugar. ¡Vámonos, Renata! Sí, mamá, pero ahorita no está el carrito negro. Vente, mamá. Bien, pues el día de hoy les tocó subirse el carrito junto con nosotros. Renata está acostumbrada a andar en el otro carrito. Y no se quería subir a este. Me decía que no quería este, que quería el carrito negrito. Está bien acostumbrada al otro. Pero pues este también está bien a gusto, ¿verdad, Renata? Sí, nada. No, nada más que esté bien chiquito, se siente raro. Después de un tiempo de no subirme a este carrito, sí se siente raro porque como está bien chiquito, vean, todo está así, bien cerquita. Me gusta. Está chiquito y está a gusto. No está tan incómodo. Aparte tiene aquí como una mesita. Este lo bajamos así. ¿A poco no le extrañas la mesita esa? Sí. Es que aquí pongo que la pizza, que el café, que cositas que vamos a comer. Cuando estamos vacías la de esta, hasta ya le metemos comida. Que el pollo. Y en el otro pues no podemos meter nada. No tenemos mesita en el otro carrito. Mi camarógrafo no grabó nada. Ahorita,
grabando. Cuando llegue a editar, voy a ver qué tanto grabas. Según él, andaba con la cámara así por todos lados. Y cuando te la entregué, no estaba. Y cuando me la entregó, vi que no estaba grabando. Ay, Dios. Bueno, así se empieza. Por algo se empieza. ¿Cómo es? Oye, amor, quiero platicarte algo que me pasó. No puedo creerlo. Si lo enseñaste. Sí. Oye, ¿y tú qué te admiras de la gente que... Ay, mira, la niña está bailando perreo. Y mira lo que está haciendo Renata. Pero la niña baila así conmigo. Mira. Me canta y yo bailo. La niña me canta y yo bailo. ¿Qué te pasó, amor? Ah, fui al baño. Bueno, hace ratito fui al baño. Estaban dos señoras ahí mayores. Se me hizo bien, no sé, como que bien lindo de parte de la señora. ¿Por qué? Porque le di el dinero y me dio el rollo. ¿Ah? Y ya cuando me metí al baño escuché, ay, le dijo la señora a la otra, ay, qué bonita está esa muchacha, ¿verdad? Y luego la otra señora dice, sí, está bonita. Y yo, oh. Todo escuché en el baño. Y escuché. Se me hizo bien lindo. A ver. Oigan, nunca habíamos venido a la loma así, que se nos hiciera tan tarde. Yeah. Ahorita ya son las 5:58 de la tarde. A Renata le dio hambre, así que vamos a ir a echarnos unos taquitos. Con la alarma, amor, a ver si la encontramos. Prende la alarma. Vamos a echarnos un taquito. Oigan, pues nos vinimos a un lugar donde venden toritos. Una colonia que se llama La Peñita. No hay hot dog. Oh, Renata vino por un hot dog. No, ni la de hot dog, no. Vino pidió un hot dog. Ah, pidió un hot dog. Yo me pedí un torito, pedimos un hot dog para Renata. Unas papas, ¿qué más? Una hamburguesa y nada más. ¿Le quieres poner? Vean, así se ven los tubitos. ¿Los tubitos? Eso es para ti, mamá. Oigan, pues ya estamos en la casa, ya tenemos ratito que llegamos. Renata llegó dormida, ahorita está acostada en su camita. No le quiero hacer mucho ruido para no despertarla. Así que yo aquí ya me voy a despedir. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien. Así que nos vemos en un próximo vlog. Bye, buenas noches.